Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más en esta cuarta temporada de Hablemos de Caballos y Más. No sin antes de agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos ven sábado a sábado en su programa. Muchísimas gracias. Hoy nos vinimos a una comunidad lindísima como la es de Pozo Azul de Avangares y estamos con un gran caballista, de esas personas que tienen sus cuadras, que tiene sus caballos, como lo es don Armando Ramírez. Buenas tardes, Armando. Sí, buenas tardes, Aldo. Mucho gusto porque haya venido aquí a Pozo Azul y mucho gusto porque me haya tomado en cuenta. Es para nosotros de aquí de Pozo Azul un placer que usted haya venido aquí, que los haya tomado en cuenta y agradecerles hoy por hoy para hacerle, ¿qué le digo yo? Para anunciar el tope de Pozo Azul, para anunciar el programa de ustedes y que esto sea, ojalá para todos, un éxito y que en este año sea un año bendecido para todos, si Dios quiere. Armando, hombre de a caballo de toda una vida, hacedor de esos, como decimos, natos de aquí, pero reconocido a nivel nacional. Bueno, no, ¿qué le digo? No a nivel nacional, gracias a Dios, así humildemente, pozazuleño, gracias a Dios. Y sí, sí trabajamos con caballos, tenemos las cuadritas. Aquí trabajamos para todo Costa Rica, digamos, si alguien quiere cualquier caballito, ahí tenemos en Cuadra de Guayacán, aquí en Pozo Azul de Avangares, y gracias a Dios, ahí estamos trabajando, bendito Dios hoy por hoy, la asociación Pozo Azul, pueblo de nosotros aquí, para todo el que quiera, aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a mostrar parte de los caballos que vamos a ver en la transmisión del día de hoy, caballos que tenés ahorita en las cuadras y donde tenés más y donde hay posibilidades de que la gente pueda traer caballos. Sí, claro, ahí vamos a trabajar unos caballitos, empezando, hay unos caballitos en proceso de goma, ¿qué te digo? Podemos trabajar caballos para los topes, para las fincas, para las cabalgatas y principalmente para que dale bien a la gente realmente. Armando, ¿eso viene de familia o es algo que ya traías nacido o es inculcado por tus padres? Porque siempre esto nace, a veces la pasión nace desde pequeño, pero también es por tradición. Sí, Aldo, posiblemente por tradición, pero mi papá Alfonso Ramírez fue un hombre de los de verdad y a caballo. Digo de verdad porque fue un hombre criado al estilo guanacasteco, digamos, criado en finca, y él me enseñó, él aprendió a lo natural de él, y él me inculcó trabajo de a caballo, y ahí fuimos aprendiendo poquito a poco, trabajando caballos, y ahora hay una ventaja muy grande de los caballos que vienen con razas, la raza del caballo le ayuda a uno mucho y gracias a Dios ahí vamos saliendo avante. Sí, porque en el tiempo de antes pues uno hablaba de más que todo el caballo costarricense de paso, como decimos, el caballito criollo, y que lo cogían de una finca, lo agarraban, se lo llevaban a una cuadra y querían que uno se lo pusiera a trotar, que lo pusiera a repicar, que se lo pusiera al aire para las fiestas principalmente, a los topes. Sí, mi papá, ¿qué te digo? Trabajaba en finca, tenía mucha, yo digo, la gente habla de pulso, mucha gracia para hacer caballos de finca, le quedaban bien del bozal, hay que hablar del bozal, porque el bozal para mí el bozal es una cosa muy importante, el caballo que tenga rienda, que se domine bien con el bozal, te va a quedar bien con el freno. Y mi papá, en ese tiempo que era, hablemos de 30 años atrás, carreras de cinta, caballos de trabajo del mecate. Entonces, y yo fui viendo y a mí me gustó. Ahora las cosas van cambiando, las cosas van haciendo de tope, caballo trotador, caballo piafé, caballo diferente, repicador. Pero gracias a Dios vamos saliendo ahí adelante. Sí, sí, y ahora ya, gracias, como dice usted, gracias a Dios, pues hay más tecnología, hay más formas de ir, formas de canalizar y aprender cómo se hace. Pues diferentes caballos, cómo se hacen las razas de caballos, cómo se puede mejorar, cómo no se puede mejorar. Cuestiones que hace mucho tiempo no existían, Armando, y más en las zonas rurales. Sí, claro. Ya antes se hablaba de aquí,
del que anduviera el mejor caballo, riendero, volteador, reculador, y que anduviera en la finca. Ahora se trata de andar un caballo de trote, repicador, un caballo que sea... Bueno, ahora hay un montón de razas de caballos que le ayudan a cualquier hacedor, pero sí, el caballo trotador es el que está buscando ahorita. Sí, yo y de capas, son caballos que son muy buscados. Pero yo siempre he dicho que había una persona que le he reconocido toda la vida, que ya en paz descanse, que hacía los caballos natural y que le hacía unas buenas riendas, como era el finado José Luis Álvarez, el hermano Maynor, que cuando hacía unos caballos, hacía esos caballos rienderitos, y era natural, porque él nadie lo había enseñado. Y yo digo que eso se aprende de las descendencias de atrás, porque los padres, como vos decís, tu papá, pues hacía los caballos rienderos y aprendiste a hacer unas buenas riendas gracias a eso, ¿no? Sí, claro. Josito para mí fue un ejemplo en la vida. Josito, hey, para mí yo lo respeto mucho. Josito fue uno de los hacedores de, digamos que de verdad, un carajo natural, que nadie le dijo nada. Ahorita hay un montón de cosas, pero Josito aprendió y exhibió muchos caballos y hizo caballos de verdad buenos. Y Josito para mí, que Dios lo tenga donde lo tenga, pero Josito para mí fue un carajo de los que realmente hizo caballos de trabajo y hizo caballos de verdad de tope. Armando, muchísimas gracias por estar hoy más bien en este su programa Hablemos de Caballos y Más, por compartir con nosotros y por estar con nosotros y las cuadras Guayacán. ¿Y dónde te pueden llamar si ocupan tener un caballo principalmente en esta zona? No, Aldo, las gracias a ustedes por invitarlos aquí hoy. Esto ha sido un programa bonito y agradecerles mucho a ustedes, porque esto nunca se ha visto aquí en Pozo Azul. Agradecerles, ¿por qué? Porque vinimos, compartimos, estuvimos un ratito aquí y más que todo le voy a decir una cosa, para anunciar lo que es el tope, lo que es el tope el 29, si Dios quiere, y decirle a la gente, por favor, acompáñenos, vengamos a Pozo Azul, aquí se van a ir y el que se va mal, que lo diga, qué fue lo que falló. Y lo vamos a atender perfectamente. Y después decirle, no, Aldo, yo soy el que me siento agradecido por haberme invitado y por haber llegado hasta aquí hoy. Bueno, muchísimas gracias. Y a usted que está con nosotros, no se despegue, porque de aquí de Pozo Azul vamos a tener un programa de primer nivel para que usted pase en familia y comparta con nosotros. Continuamos. Iniciamos esta linda tarde desde el redondel de Pozo Azul de Avangares y cuadras Guayacán con Casino, padre Magio III, madre Bebé Cataluna, un color negro iberoamericano de 6 años, quien lo monta Armando Ramírez, y su propietario, don Alexander Alvarado. Buenas tardes, don Alexander. Buenas tardes, don Aldo. Mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, don Alexander, un bonito iberoamericano de 6 años. ¿Hace cuánto lo adquirió? Aldo, este caballo tengo 2 años de tenerlo. Inicialmente la idea era sacarle unas crías, pero ya lo vimos que se estaba portando bien y estaba dando el caballo, entonces ahora se está montando y para ver qué llega a dar el caballo más. Bueno, sí, un iberoamericano, que es lo que se busca, es movimientos, color, bueno, ahí sacamos una capa bonita y expresión de caballo, belleza. De esa la dicha que nos da esa pasión de los caballos, ¿cómo nace? Jay Aldo, eso fue desde niño, con el trabajo. Mi papá siempre tuvo caballos de trabajo, entonces yo iba ahí, cabalgatas y topes, y ahora ya me dio por conseguirme un buen padrote para mejorar un poco la línea. Entonces ahí estamos muy contentos con el caballo. Hay algo que yo siempre he creído que da mucha confianza, digamos, principalmente en los casos suyos, es que cuando uno compra un caballo es tener un jinete que le dé esa confianza tanto a usted como al caballo. Claro que sí, tiene toda la razón. Armando, ya, y para nadie un secreto, aquí es muy conocido. Entonces ya y me llamó la atención traerle el caballo y hasta el momento ya y muy contento y agradecido con él, porque se ha portado muy bien conmigo y con el caballo, que es muy importante para uno como dueño. Sí, que yo creo que, como dice usted, es tener caballos de trabajo y tener caballos como para comenzar a salir y disfrutar de los topes, de, para mí, la segunda pasión más grande que existe en este país, como es la parte equina. Claro que sí, usted tiene toda la razón, uno que es del campo y siempre ha estado con los caballos, y ahí humildemente ahí vamos aprendiendo, y igual de la mano ahí de los amigos, y ahora con Armando, que
y ahí uno al verlo también aprende, ¿verdad? Y él muy amablemente siempre está a la disposición de cualquier pregunta que uno tenga o de asesorarlo y algunas veces hasta regañarlo un poquillo. No, y eso es lo bueno, cuando uno tiene un jinete también que le enseña a uno a montar el caballo, no solo que sea el jinete el que monte el caballo, sino el dueño que aprenda también todo lo que el caballo le va a ir dando, para que también, como decimos, no haya un tope y vaya a dar lo que muchas veces se le ve al jinete y no se le ve al dueño. Claro, correcto, tiene que ir aprendiendo el caballo y uno, ¿verdad? Los dos a la misma vez, de eso se trata, porque ya el caballo solo no, entonces uno tiene que ir asesorándose y también aprendiendo ahí de la mano con el caballo. Sí, sí, lo vemos un caballo morfológicamente muy bonito, con una capa negra, con una linda crin, con unas orejas bien puestas. Y como decía Armando, es un proceso que se le va dando poco a poco para que él vaya cogiendo lo que él quiere ser, que a mi estilo va a ser un bonito trotador. Sí. Yo creo que con eso usted puede disfrutar ahora próximamente el 29 en el tope de Pozo Azul. Claro, esta es la idea, venir aquí y vamos a compartir con la comunidad y colaborar y ahí, para ver qué nos da el caballo ahí. Bueno, después de estar viendo este lindo ejemplar, vamos con más desde este lindo lugar, Pozo Azul de Avangares. Continuamos con Inquieto de RP, padre Diamante, madre Carola, color blanco, un iberoamericano de 2 años, David Peraza, quien lo monta y quien me acompaña, su propietario, don Víctor Peraza. Don Víctor, muy buenas tardes. Mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación y tomarlo en cuenta uno para participar en esto. No, no, el agradecimiento también es mutuo de parte de Radio Puerto, de parte de la Asociación de Desarrollo por presentarnos este lindo ejemplar que es de RP Fierro y sobre todo que viene de Diamante, ese caballo que fue muy emblemático y que fue pues vendido a México, ¿va? Entonces, si vemos, tiene genética. Sí, 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 yo soy, digamos, como digo humildemente, un principiante en esto, pero sí, este caballo tiene su trayectoria. El padre, él fue un caballo que dio muy bueno, él inclusive, el señor don Rubén, me ha estado comprando semen para sacar unos embriones, ha venido aquí, ahí son unas humildes cuadras, pero ahí estamos, a la orden y lo que se puede ayudar, con mucho gusto. Don Víctor, ¿hace cuánto adquiere usted este caballo en RP Fierro? Este caballo yo tengo como 5 años de tenerlo. En realidad yo he tenido como un poco de mala suerte, no he podido. Hasta ahora tengo 2 potros, hijos de él, pero sí se ha padreado bastante, porque el caballo tiene su él es un caballo que tiene registro. Un caballo noble, pero pinta mucho esa pólvora, ese caballo criollo, ¿eh? Sí, que esa es, bueno, la idea que siempre se ha generado del criar el iberoamericano fue por sacar la belleza, la docilidad del caballo español y la picardía del caballo caballo costarricense de paso, ambos con belleza también. Pero si lo vemos, es un caballo morfológicamente ya maduro, pero un caballo muy dispuesto a las atenciones que le dé su jinete, que ahora pues su hermano David pues le está dando, con esas orejas atentas, que sabemos que el caballo siempre tiene las orejas atentas por la cantidad de músculos que también él posee. Eso le da esa vistosidad a ellos y esa picardía. Y hablamos de eso, ¿por qué? Porque los caballos entienden y saben lo que el jinete quiere a veces. Sí, sí, sí. Eso es así. Bueno, mi hermano, él tiene esa gracia para montar el caballo, ¿eh? Y el caballo es un caballo que se presta, tiene mucho de la sangre del criollo, ¿eh? Ahí se ve que el caballo es dócil y también es un caballo que tiene movimientos, ¿verdad? Sí, un muy bonito ejemplar y con una colita como bien parada, y como decía mi amigo Kendall, que vino y nos acompañó, pero como para poner hasta 3 loras montadas en esa cola. Así, sí, así es. Sí, yo creo que hoy, pues, como decimos, iniciamos con algo bueno. Entonces, y viendo estos lindos ejemplares aquí en Pozo Azul, yo creo que es preparándonos, don Víctor, que usted también es invitado especial de próximo 29 para el tope 29 de enero aquí a Pozo Azul de Avangares. Sí, yo al menos soy nuevo en esta zona, pero sí tengo antecedentes de que sé que el tope aquí es bueno. Estamos invitando a toda la gente que nos acompañe. Se va a tratar de hacer lo mejor posible para atenderlos y que los topes son para ser amigos y este pueblo es un pueblo de esos. Todo mundo muy cordial, muy, muy,
todos somos amigos aquí. Aquí nadie es más que otro, ¿va? Bueno, después de ver este lindo ejemplar, pues vamos con el presidente de la Asociación de Desarrollo de Pozo Azul de Avangares. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales en administración y contaduría pública, reclutados por las mejores empresas del país y del mundo. Excelentes son los planes de estudio actualizados, la innovación tecnológica y el aprendizaje práctico con simulación empresarial que los forma para enfrentarse al mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Estamos con José Miguel Porras, presidente de la Asociación de Desarrollo de Pozo Azul, una asociación que yo siempre lo he dicho de corazón, que viene haciendo las cosas bien y bien hechas. José Miguel, buenas tardes. Bueno, Aldo, buenas tardes, gracias por esas palabras, te agradezco mucho y bueno, un placer estar en este programa y bueno, aquí estamos para poder conversar un poquito con relación a los festejos. José Miguel, vienen fiestas Pozo Azul de Avangares, fecha principalmente. Bueno, los festejos empiezan el 27, que es un viernes, empezamos con un rodeo, y terminan el 31, de enero, que termina con una fiesta que es una corrida de toros para toda la gente que nos visita, gratis completamente. Ya ahí más adelante aún podemos ir hablando de lo que la programación. Sí, bueno, eso que dijiste primero para de una vez terminar con eso. Esa corrida de gratis es un agradecimiento que siempre ha hecho la Asociación de Desarrollo al pueblo, a la gente que nos visita, a todo eso, que yo creo que es algo importantísimo, que nadie lo hace. Es un agradecimiento por la colaboración dada en los días anteriores. Bueno, Aldo, vamos a ver, aquí los principales actores de estas fiestas es la gente que nos visita y yo sí darle gracias a Dios siempre porque a Pozo Azul le gusta, a la gente le gusta mucho visitar Pozo Azul para las fiestas. Entonces, eso es como decís vos, es un agradecimiento que le damos nosotros a las personas que son fieles con nosotros, no solo para las fiestas de Pozo Azul, sino para las diferentes actividades que tenemos en todo el año. Entonces, es como un regalito que le damos y es un super evento donde llega un montón de gente y es para venir a disfrutar en familia. Sí, bueno, porque hay eventos desde el viernes, hay un rodeo, el sábado corridas de toros, buenos bailes, porque eso sí se ha caracterizado Pozo Azul, buenos bailes, porque el sábado tiene la banda Chiqui Chiqui con los Peques, un baile, pues yo creo que de primer nivel. El domingo tiene un tope que siempre lo he dicho, uno de los topes de los pueblos pequeños más finos que hay y no hay comparación con otros, porque no es porque siempre he estado detrás de eso también junto con ustedes y sabemos que eso, que es la atención que se le da al callista, el recibimiento que se le da, el ambiente que se mete. Las fiestas, yo creo que eso es importante. Pues pucha, bueno, Aldo, qué vergüenza que me hagas ese comentario porque la verdad es que qué dicha que uno lo escucha de gente que viene a visitarnos, porque a lo último vamos a ver, un tope es para recoger y recaudar fondos, estamos de acuerdo, pero también hay que invertirle a las personas que vienen a visitarnos, que se vayan bien atendidas los caballistas. No podemos hacer cosas como con miseria, como decimos nosotros, a la cochinada. No, la gente tiene que irse bien atendida y es lo que hemos tratado de hacer. Yo te agradezco también a vos porque yo sé que vos, bueno, vos sabes que siempre nos has cooperado y ayudado en toda la tramitología y la organización del tope, así que Aldo, bueno, te agradezco mucho por esas palabras y bueno, eso es lo que se trata, ¿verdad? Que la gente sea contenta. Y algo que es muy claro, que lo vamos a decir hoy aquí, en este su programa El Vengo de Caballo, y por la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica, como lo es Radio Puerto, que va a haber algo que siempre se ha cumplido. De 12 y media a 3 de la tarde, la gente va a tener barra libre en sus bebidas a todo aquel que se inscriba. Bueno, eso es muy importante. Y te voy a comentar, hay gente que, bueno, externa, que nos ha dicho, mira, que la barra libre, que no. La Asociación de Desarrollo rotundamente ha dicho no queremos tiquetes, no queremos nada, únicamente lo que se va a dar es la barra libre, con las horas y los tiempos que vos estás diciendo, y así lo vamos a seguir manejando. Nosotros tenemos que ir para más y no para menos. José, y algo muy importante, y yo siempre lo he dicho, cuando la gente trabaja con esmero, cuando la gente trabaja con dedicación,
y ese esfuerzo que hace. Detrás tuyo siempre hay un grupo de amigos, de colaboradores, una junta directiva que ayuda, pero lo más importante es ver las obras que se realizan después de las fiestas, que son visibles para la vista de todas las personas, como lo es el redondel en un mantenimiento increíble, un salón con todas las condiciones necesarias, con un mobiliario lindísimo, y se van viendo cada obra que se va realizando con los frutos que dan las fiestas, que de paso, habían tres años que no se hacían fiestas. Sí, bueno, la idea es que la gente venga y vea que se invierte el recurso, porque no vamos a hacer como que venga la gente y no vea nada, que no hemos innovado nada, que el redondel se está cayendo, que el salón comunal está todo deteriorado. No, que la gente venga y vea que realmente el recurso que dejan aquí se invierte en la comunidad. Entonces nosotros sí, en eso sí nos gusta tener las cosas bien bonitas aquí. Bueno, la gente que nos ve sabe lo que cuesta el mantenimiento, que pueden hacer también miembros de asociaciones de desarrollo, lo cuesta el mantenimiento, no solo para en un redondel, sino los mantenimientos de zonas verdes, mantener bien bonitas todas las zonas verdes, el ornato, todo lo que corresponde a eso. Y nosotros sí, en eso, gracias a Dios, la junta directiva obviamente que está detrás mío, y también un grupo, no solo junta directiva, un grupo también de amigos y vecinos y todos que se unen para que pueda y para que podamos mantener esto de una excelente manera. Bueno, yo creo que, José, nos darían horas conversando aquí de lo que es Pozo Azul de Avangares. Aparte de eso, es, José, la inversión que hace este caserío, las instalaciones que tiene, un modelo de instalaciones, un modelo. Agradecerte a vos por permitirnos que la gente conozca, pero también e invitarlos para que vengan a las fiestas de Pozo Azul, para que la gente pueda venir a Pozo Azul. ¿Y qué le vas a ofrecer? Bueno, y agradecerte a vos, al equipo de trabajo de Radio Puerto TV también por el excelente trabajo que han hecho el día de hoy, que hemos tenido hoy el día de aquí, invitarlos. Bueno, ya les dije más o menos el viernes tenemos un rodeo y tenemos un baile con la Junteñita, que es uno de los conjuntitos más perseguidos por la gente aquí en Avangares, donde va la Junteñita retumba. Entonces, para el día viernes, para el día sábado, vamos a tener excelentes corridas de toros y vamos a tener un baile, que lo decías vos ahora, que es con la banda Chiquichiqui y el grupo Los Peques. El día domingo, el tope, eso desde la mañana es un fiestón en Pozo Azul, se colapsa, véngase temprano, y después del tope, que va a ser con la recepción de la orquesta Marín María Isabel, van a ver pasacalles, van a ver cimarrona, comparsas, y en la noche, después de las corridas de toros, vamos a tener también baile con la orquesta María Isabel. El lunes no tenemos baile, pero vamos a tener corridas de toros muy buenas, la agrupación que viene, la de Chito Cubero, y el Bar Grupera, que tenemos un barcito que va a estar siempre activo ahí, un barcito con karaoke, con música para toda la gente, completamente gratis, para que nos acompañen también. Y el día martes es la corrida que comentábamos ahora, Aldo, que es la corrida del pueblo, que es el regalo que le da la Asociación de Desarrollo a todas las personas que han sido fieles con nosotros, no ahora, sino en todo este pasar de años. Así que ojalá que con todo el amor y cariño del mundo, yo en representación de la Asociación de Desarrollo, invitarlos a que nos acompañen y pasen un rato bonito en familia en nuestra comunidad. Así es que la invitación ya está puesta para Pozo Azul. Los invitamos a Pozo Azul y continuamos con más desde este lindo lugar. Continuamos desde Cuadras, Guayacán, aquí en Pozo Azul de Avangares, con Dorotea de la Concordia, a ese sahareño, el padre, descarada la madre, iberoamericana de color negro de 6 años, Juan Carlos Víquez, su propietario, y Armando Ramírez, quien la monta. Bueno, es una iberoamericana de 4 años en un proceso de doma. Ese proceso de doma que siempre hemos dicho que tiene que ir de la mano con un buen bozal. Hablábamos con Armando que es una yegua que está pues iniciándola él en este proceso, y que por eso él siempre ha creído mucho en lo que es el bozal. Si la vemos, es una yeguita iberoamericana, no muy grande, pero con una conformación física muy bonita, con esas orejas bien puestas, con un cuello que ya se le va metiendo. Y es por eso que siempre recalcamos que el bozal es importante en un proceso de doma, porque ese es el que le va a dar el cuello para poder así meter directamente el freno, o muchos meten filet. Entonces es darle ese cuello. Si la vemos, una yeguita vivaz, de 6 años, orejas bien puestas, un bonito cuello, muy buenos anteriores, con bonitos posteriores, unas ancas muy,
pronunciadas, y eso es lo que se busca del caballo iberoamericano, ir buscando conformación, belleza, y lo más importante es su nobleza de un caballo de eso. Y si vemos a Armando, pues que está comenzando a hacerle riendas, hacerle vueltas a los dos lados, al derecho, al izquierdo, y buscando eso que él quiere, la docilidad, para que su propietario, don Juan Carlos Víquez, que muy generosamente pues dio la yegua para presentarla el día de hoy, para que podamos ver las bellezas que hay en Costa Rica y que hay en este lindo lugar, en Pozo Azul de Avangares. No sin antes pues recordarles que Pozo Azul va a estar de fiestas y va a tener un gran tope el próximo 29 de enero, donde ya desde ya aquí lo estamos invitando a ese tope, que va a estar buenísimo, con una atención de 12 y media a 3 de la tarde con una barra libre, y donde toda la gente aquí se prepara. Y hablamos precisamente con Armando, que tiene las cuadras aquí, y como lo vimos anteriormente, para eso, para prepararse, porque vienen los tiempos, como decimos, la temporada alta, equina, con la segunda pasión más grande que existe en Costa Rica, y donde usted va a tener todas las mejores incidencias de diferentes topes y eventos equinos, gracias a Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica, el número uno en eventos equinos a nivel nacional. Entonces, si la vemos y continuamos con esta linda ejemplar, con Dorotea, de 6 años, es hija de sarcereño y de escarache, viene de buena descendencia. Por lo general, como siempre se ha dicho, cuando lo bueno es bueno, es bueno, y lo bonito es bonito, y cuando cruzamos bueno con bueno, muy difícil sacamos algo malo, y eso lo estamos viendo pues en este lindo ejemplar que hoy nos trajo Armando desde las cuadras Guayacán, acá precisamente al redondel de la Asociación de Desarrollo de Pozo Azul de Avangares. Hoy vemos ejemplares de primera calidad, como lo estamos viendo ahorita, con una capa, pues se puede decir que negra, con muy buenos atributos, porque esa es la verdad, lo bonito, como lo decimos, y con un jinete que ya en Pozo Azul pues tiene sus años y es muy reconocido en muchos lugares. Entonces, continuamos con más desde este lindo lugar, aquí en Pozo Azul de Avangares. Continuamos desde el redondel de Pozo Azul y de Caballerizas El Sueño con Intruso, un color blanco iberoamericano de 5 años, David, que lo monta, y don Víctor Peraza, su propietario, que me acompaña. Don Víctor, un ejemplar más de Caballerizas El Sueño. Sí, sí, ahí está ese potro. Es un caballo de 5 años que está en un proceso de doma, es un caballo nuevo. Ese caballo lo sacó Milady Rivera, y es nieto de Grano de Oro. Sí, bueno, se hablaba, bueno, cuando Milady tenía mucho Grano de Oro y mucho de Volcano, de aquel caballo trotador que dio muchos frutos aquí en Costa Rica, y caballos trotadores que salieron gracias a Volcano, ¿ah? También. Sí, este caballo es un caballo noble, le ve que tiene un buen ritmo, buen brazo, buen movimiento de patas. Es un caballo que yo pienso que en un futuro va a dar bueno. Sí, porque si lo vemos, como decimos, morfológicamente, si vemos las orejas hasta la cola, unas orejas bien atentas, una crin muy bonita, unos anteriores muy buenos y posteriores, como usted dice, ahí va, el caballo se tiene que ir aguantando, porque así vemos, es un potro, como decimos, de 5 años, y viene en un proceso de doma, ese proceso que cada quien ve, y lo vemos pues donde también ya las riendas comienzan a hacérselas, tanto a un lado, al derecho como al izquierdo, para que él pueda pues irse acomodando. Sí, sí, al menos este caballo apenas tiene en sí, a topes, solo 3 topes ha salido, es un caballo nuevo, y ahí lo tienen con... Es un caballo, véalo, ahí lo puede ver, que él trata ya de meterse. Sí, sí, es un caballo que si lo vemos al inicio en ese piafé, pues se va a ir dando cuenta uno que va a ser un caballo esos trotadores. Con muy buenos anteriores, como le dijimos anteriormente, posteriores, donde ya él se va a ir acomodando.
donde él poco a poco, porque sabemos de que los caballos también, hay una cuestión que yo siempre he sido muy enfático en este tipo de programas. Cuando salen a exhibiciones de estas, el redondel, las mismas cámaras y eso, pues los caballos pierden o no se acostumbran a eso. A veces hay movimientos que hacen que no son aptos todavía tampoco para ello, porque también es falta de calle también, porque estamos viendo que estamos iniciando ya después de una pandemia a volver a sacar los caballos que, como decíamos, estaban guardados y estaban mucho tiempo, y esa costumbre a muchos que no habían ido, pues eso es lo que les hace falta. Exactamente. El caballo siempre, y como todo, lo que ocupa es calle, experiencia, relacionarse en otro ambiente y que no sea en las caballerizas donde se monta, ¿verdad? Y entonces es un proceso. El que conoce, entiende de esas cosas, ¿verdad? De esos problemas que a veces un caballo presenta. Pero sí, es un caballo que yo pienso que en un futuro va a ser un caballo centrado, ordenado y que tiene buenos movimientos. Bueno, después de estar viendo este lindo caballo intruso, vamos con el personaje de la semana. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ingeniería, preparados con programas de estudio actualizados en carreras de alta demanda laboral. Excelentes son las habilidades y competencias que adquieren al practicar en ambientes simulados con lo último en tecnología. Excelencia es innovar con dos carreras únicas de actualidad. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Continuamos aquí desde Pozo Azul de Avangares con el personaje de la semana. Pero qué cosa más satisfactoria y agradable es tener, como decimos, dos guayacanes de este lindo lugar. Don Valentín Morún, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Y don Miguel Porras. Don Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Aldo. Nacido, creado en Pozo Azul de Avangares. ¿Qué le parece? Aquí nací, aquí me crié y aquí trabajé también. Trabajé 28 años en esta escuela. Dicen que nadie es profeta en su pueblo y yo me la jugué, Aldo. No me sacaron, no me volaron de la escuela, ¿verdad? Porque aparentemente me porté un poquillo bien, seguro. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, eso dicen que eso es cierto, pero también de eso que en aquellos tiempos tenía que andarse a caballo porque ya no había medios de transporte, como decía, muy fáciles, y eran unos barriales en estos lugares increíbles. Bueno, voy a decir una cosa, Aldo, aquí al frente de este salón comunal, esta calle que se ve tan linda ahora, aquí era un solo barrial. Estos 200 metros hasta la plaza, las vacas arrastraban el lure, y viera que aquí donde Francisco Martínez, ahí ordeñaban y tenían que lavarle el lure a la vaca porque esto era una pestilencia de barro. Y no solamente aquí, sino toda la calle. Uno de los grandes fundadores, creadores de la Asociación de Desarrollo. Bueno, tengo ese, gracias a Dios me dio esa oportunidad de ser comunalista. Antes de la Asociación de Desarrollo se fundó una Junta Progresista que trabajó antes de la Asociación, desde luego. La asociación esa Junta Progresista fue fundada en el año 1956 y luego se fundó la Asociación de Desarrollo, que fue el 6 de octubre de 1974. Me tocó a mí, gracias a Dios, pues hacer todas las gestiones necesarias para que Dinadeco viniera a instalarla. A instalarla, y fue uno de los primeros pioneros en comprar. Fue el primer pionero en comprar todo el terreno que hoy actualmente tiene la asociación. Gracias a Dios. Y algo que es increíble, un llavero. Un llavero que muestra hace 38 años el primer tope criollo que se hizo en Pozo Azul de Avangares. O sea, como decimos, hay una prueba desde que hace 38 años se realizó el primer tope criollo en Pozo Azul de Avangares. Así es, ¿no? Correcto, correcto. Correcto. Qué bonito eso, y es una tradición que yo creo que ha seguido, se ha ido fomentando y que ha ido creciendo día a día. Cómo no, claro que sí, ha ido creciendo cada día. Hablando con mi gran amigo Miguel, yo respeto mucho a Miguelito Porra, que también es un gran comunalista, él me siguió
en esta comunidad, y él es el que ha sostenido, él tiene bonito, estuvo en la Asociación de Desarrollo y hizo maravillas también. Bueno, no, ahora vamos a continuar un ratito porque, como digo, tengo dos guayacanes y dos personas que da gusto y nos podrían dar días de días hablando. Don Miguel, para nosotros es un gusto también a ambos de tenerlos en Radio Puerto y en su programa Hablemos de Caballos y Más. Pero qué bonito es cuando se ven las obras que se han realizado. Cuando usted llegó a la Asociación de Desarrollo hace, que estuvo varios años, y se construyó el redondel que nosotros tenemos, que se tiene ahora y que se está viendo hoy en este programa también, ese redondel, cuando se remodeló el salón, todas esas grandes obras. Sí, señor. Yo fui presidente de la Asociación de Desarrollo 6 años, de el 2006 al 2012. ¿No? Y siempre he sido comunalista. Aquí trabajé con una junta, fueron 3 periodos y con juntas directivas excelentes. Y por eso fue que pudimos hacer tantas obras aquí, ¿verdad? Mientras estaba yo aquí, como usted dijo, hicimos un redondel nuevo, prácticamente, lo remodelamos, arreglamos bastante el salón comunal. Pusimos la electricidad, le pusimos la cerámica, compramos el mobiliario, y también compramos 3.000 metros para el parqueo y muchas otras cosas, ¿verdad? Con esa junta directiva trabajamos muy cerca y hicimos muchas obras, ¿verdad? Don Miguel, y otra cosa, que yo me acuerdo en los principios cuando llegué aquí, que usted tenía caballos y iba a los topes, le gustaba, como decimos, andar a caballo. Bien montado. Pero sí, bien montado. Sí, tuve caballos muy buenos. Me acuerdo, tuve un caballo que era, descendía de Janicio. Janicio era un caballo que tenía los murillos en Tilarán, que lo hizo un gran amigo mío, Lele Monge. Don Lele Monge, el papá de Trino Monge, si no me equivoco, un gran amigo que tenemos y seguidor de nuestra página allá en Desamparados y toda esa gente, que don Lele Monge fue, si no me equivoco, el que hizo el cisne, el primer caballo costarricense de paso. Sí, el cisne, y también hizo a Janicio. A Janicio, ¿verdad? También. Que yo tuve un caballo que se llamaba Tabaré, ¿no? Un caballo que era uno de los primeros iberoamericanos que venía aquí que se montaba en Costa Rica y lo traje al tope de Avangares, ¿verdad? Era un caballazo. Y ese me lo hizo Manuel Bonilla, otro montador. Yo gracias a Dios tuve la facilidad y tuve la posibilidad de mezclarme con los mejores hacedores de caballos de San José. Manuel Bonilla, Lele Monge, Chalo Macís, y ahí te puedo decir un montón, ¿verdad? Que eran unos hacedores de caballos, pero maravillosos, ¿verdad? Sí, en aquellos tiempos, ¿hace claro, cuántos años? Eso yo estuve de 1986, que regresaba de Uruguay. Yo trabajé en Uruguay 5 años, ¿verdad? Como subdirector de un organismo internacional, y de casi como unos 30 años estuve con ellos. Más Lele Monge, íbamos a un tope, le voy a contar esta historia. Él tenía 95 años, íbamos a un tope a Costa, y yo el lunes lo iba a ver, porque ahí siempre andábamos juntos, y se pone a llorar. Y le digo, ay, don Lele, ¿por qué llora usted? Tenía 95 años. Andaba con un caballo ibero, tan brioso como ese blanco que vieron ustedes ahí. Me dice, estoy llorando, Miguelito, porque no sé si puedo ir al otro tope. Qué increíble, ¿verdad? Historia. Yo por eso siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, que la segunda pasión más grande que hay en Costa Rica son los caballos. Y es algo que día a día va creciendo más y más, porque hay día que la gente le gusta más, vienen los descendientes, viene la gente que desciende de ellos, igual que la familia de Lele Monge, que también, todos ellos también, pues tienen sus caballerizas allá por Desamparados, ahí estuvimos en un programa también. Y es algo que crece día a día. Y lo de los caballos, yo siempre he dicho, no va a morir don Miguel, pero detrás de ustedes dos, que yo siempre, y lo voy a decir aquí, yo creo que siempre, detrás de dos buenos y de dos buenos líderes,
siempre tiene que haber un grupo de trabajo anuente, disponible a trabajar y hacer las cosas bien hechas, ¿no cree usted? Correctamente, así es. Así es. Y lo estamos viendo. Vea cuántos tiempos tenemos ya de que ya nosotros desde salimos. Y sin embargo, esto continúa. La junta directiva de la Asociación de Desarrollo son buenas también, son muchachos jóvenes que también son comunalistas, grandes comunalistas. Podemos ver ahorita como tenemos la plaza, como tienen la plaza de abajo, qué bonita plaza y un parque y no sé, la comunidad se ve viva, se ve bonita, y eso lo halaga uno mucho. Yo creo que hay otra cosa que, bueno, yo creo que ustedes dos no me van a dejar mentir. Pozo Azul tiene una gran virtud sobre todos los demás, que es un pueblo sano todavía. Gracias a Dios. Y no es por nada, pero yo creo que aquí me dieran horas de hora hablando con ustedes dos, don Valentín, don Miguel Porras. Muchísimas gracias. Un momentito. Por estar con nosotros. Dígame. Solo quiero que me des unos segundos, porque queremos recordar a un gran amigo de Pozo Azul. Se llamaba Juan Ali Porras, que siempre nos acompañó en los topes. ¿Y saben cómo murió? En un caballo. En un caballo. Se cayó un caballo, don Juan Ali Porras, que fue el fundador de ese gran rally de a caballos que se hace en Tilarán. Eso es. Aldo, y antes que terminemos, una observación. No es para chentearme, sino para ver una realidad. Usted que ha andado por un montón de comunidades, de lugares, usted ha visto un campo federal parecido a este. Sí, no, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Cuando las cosas se hacen con voluntad y con corazón, las cosas siempre salen bien. Y por eso hoy se las estamos presentando directamente en este programa, Hablemos de Caballos y Más, y por Radio Puerto, la forma diferente de hacer radio y televisión. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a ustedes por continuar en este lindo programa. Este fue el personaje de la semana, aquí en tu programa Hablemos de Caballos y Más. Continuamos desde el redondel de Pozo Azul y de Cuadras, Guayacán, con Gitana Rosilla, de 4 años, costarricense de paso. Su propietaria, Karina Villalobos, Armando Ramírez, quien ajala, y que me acompaña, David Peraza. David, buenas tardes. Mucho gusto, don Aldo. Don David, qué bonito es el proceso de doma. Cada quien tiene su proceso. Y hay gente que utiliza las riendas largas, otros no las utilizan. Sus beneficios que tiene muchas veces esto. Sí, muy bien trabajada la yegua por don Armando, un hacedor a nivel nacional, muy conocido, muy reconocido en el país. Muy bien trabajada la yegua, muy ordenada, la yegua muy bonita, la contextura de ella, la cola, el color que tiene, y muy bien trabajada. Es muy importante el trabajo que don Armando le está dando a la yegua, y muy ordenadita. Bueno, ella tiene una descendencia muy buena que viene de Gitano y del Rosillo, ese Rosillo de mansión, y si lo vemos, una Rosilla cuatro patas blancas careta. Esa es la calidad de caballos que yo siempre he dicho que ha dado el Rosillo de mansión. Correcto, se caracteriza el caballo como un buen padrote y que da muy buenos movimientos, rigio, muy importante el rigio en los caballos, y un color muy bonito, ¿verdad? Sí, aparte de eso, una potranca, una yegua con esas hojas, orejas bien paradas, bien puestas, y donde Armando, al irle haciendo las riendas largas, es irle acomodando ese cuello con esa colita bien parada, porque si la vemos con buenos anteriores, buenos posteriores, y yo digo que para futuro, una excelente yegua para exhibir. Sí, ya es buena la yegua, ya es buena desde ya, que está en proceso de doma, y va de menos a más, cada día va a estar mejor, y está en excelentes manos, y un montador como don Armando, ¿verdad?, que es muy conocido. Bueno, yo creo que sí, que en eso que sí estamos claros, que Armando, pues, aparte de la paciencia que se tiene que tener, porque a veces mucha gente, pues, quiere que los caballos se los saquen en 3 meses, 4 meses, 5 meses, es muy difícil para irle dando la postura, y no solo eso, la suavidad en la cara a un caballo. El caballo es de tiempo, unos caballos están más rápidos que otros, pero no hay que presionar el caballo,
hay que irlo trabajando con paciencia, y unos duran un año, otros dos, otros año y medio. Es un asunto de tiempo, de paciencia, y poco a poco se saca un buen caballo. Sí, yo digo que hoy, pues, con esta yegua vemos también la calidad de caballos que ha dado, pues, el Rocillo, y la calidad de caballos que da en muchos lugares de este país, porque conozco montones, conozco unos que tiene, pues, un gran amigo, Bismar Herrera, allá en Limonar de Angares, que tiene hijos del Rocillo, que son muy, pero muy buenos, y conozco gente que tiene caballos muy buenos de esto, y vemos ahí donde ya comienza a reunirse. Sí, ¿va? Ahí recalcamos donde don Armando le está metiendo los laterales a la yegua un poquito ahí, los laterales, muy bien trabajada por don Armando, una yegua con mucho, mucho futuro. Yo, como vemos, y como decía anteriormente, pues, para mí una yegua para un futuro, para grandes exhibiciones en diferentes redondeles y rines de este país. Yo creo que con esta linda yegua y lindo ejemplar, vamos a ir con el doctor veterinario don Manrique Madrigal. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con visión global, metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Estamos con el doctor veterinario Manrique Madrigal. Para que usted conozca la importancia de tener y por qué un veterinario en todos los eventos comunales y a nivel nacional en las fiestas. Manrique, buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Manrique, qué importante es tener un veterinario. Primero, vamos por etapas. En la parte equina, en los topes, cabalgatas, ¿por qué es importante? Bueno, Aldo, esto es, aparte de importante, es de vitalidad para cualquier actividad, ya que es un requisito legal. Esto por parte de SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios, esto buscando promover lo que es la seguridad y el bienestar animal. Esto nosotros fungimos como un apoyo para las comisiones y organizadores para garantizar que los animales que participan de las actividades ecuestres y taurinas de Costa Rica lleguen en la mejor condición posible y realicen dichas actividades dentro del margen de mayor seguridad para ellos y para sus propietarios. Hay una serie de requisitos que se tienen que alistar para poder, así, tanto el Colegio de Veterinarios como SENASA le autoricen a las comisiones de fiestas poder realizar, digamos, un tope. Por supuesto. Por acá, el primer paso de una comisión organizadora es contactar y contratar un médico veterinario regente, en este caso con mi persona o muchos otros colegas que trabajamos en estas áreas, para que nosotros les ayudemos a facilitar los trámites ante el Colegio de Médicos Veterinarios para sacar los permisos. Una vez con el permiso asignado al Colegio de Médicos Veterinarios, las asociaciones o comités organizadores van, se presentan a SENASA y de ahí obtienen el permiso para realizar legalmente una actividad como un tope o una corrida de toros. Manrique, algo importante también, que yo creo que es que la gente sepa, después de esto tiene que ir al Ministerio de Salud posteriormente, porque si no, no hay permisos, pero primero tiene que tener la prioridad de SENASA y Colegio de Médicos Veterinarios. Correcto, y muchas veces cometen el error por falta de conocimiento de tratar de sacar los permisos faltando 10 o 15 días antes de realizar un evento. Y pues cada uno de estos procesos, de estos permisos que estamos hablando, tienen un tiempo, ¿verdad?, de 10 días hábiles cada oficina aproximadamente, por lo cual, como consejo para las asociaciones y organizadores, próximos eventos taurinos y ecuestres, es que se tomen estos permisos mínimo con un mes de antelación, que empiecen, ¿verdad?, para que no tengan ningún contratiempo. Sí, yo creo que esto es importante, que tanto los televidentes que nos ven como las diferentes entidades, pues recuerden que eso es importante, la anticipación de permisos para poder realizar eventos equinos. Ok, ¿qué nos pasa con esto? Garantizamos el bienestar animal. Para que mucha gente sepa,
que los médicos veterinarios siempre están dentro de un tope fiscalizando que no haya un maltrato, que no haya espuelas grandes, que no le vayan a sangrar los caballos. Yo creo que todo eso viene como parte de lo que se da. En efecto, parte de, hablando un poco de topes inicialmente, les comento un poquito del día a día, ¿verdad? De la función de nosotros, que muchas veces es desconocida. Nosotros ayudamos desde el inicio del tope, estando presentes, revisando los descargaderos de los animales. Esto con la función de evitar que haya un peligro, ¿verdad? Descargaderos inapropiados o peligrosos, corregirlos, ¿verdad? También velar que haya sombra disponible para los animales. Todo esto antes del evento. Y una vez que el evento va a iniciar, nosotros también nos apoyamos con los compañeros de SENASA, Fuerza Pública, para ver que los caballos que van a participar en el tope o en la cabalgata no lleven cortadas, heridas expuestas, lesiones que comprometan, ¿verdad?, el funcionamiento adecuado del caballo, como una renquera. También, muy importante, aunque en algunos topes se ha visto, pero se está tratando de eliminar, ver a dos personas montadas en un solo caballo, ¿verdad? Todo esto promoviendo el bienestar y la seguridad del animal. Bueno, ya vimos la parte equina. Vamos a la parte taurina, que también es importante para que la gente conozca. En la parte taurina, bueno, hay un descargadero, los toros entran. La gente dice, ah, no, pero son bravos, eso no necesitan mucho cuidado. No, y no, yo creo que no es así, ¿va? Totalmente. Es más, me animo a, pues, a un poco confiado a apostar que lleva más logística la parte taurina, precisamente porque los animales tienen un manejo más diferente, son animales con un temperamento y un bravío mayor, ¿verdad? Entonces las instalaciones son primordiales. Un redondel que no cuente con las mangas apropiadas, con los encierros bien diseñados de manera tal que los animales no se peleen dentro de las instalaciones, no haya, por ejemplo, puntas de tornillos expuestas que vayan a hacer laceraciones en los animales, en la piel, ¿verdad? Portones en mal estado, todo eso son pequeños detalles que hay que afinar siempre antes de cualquier evento. Las espuelas que usan los montadores, hay una reglamentación, hay una desparasitación antes de eso, antes de que se monten. Ok, en cuanto al tema de las espuelas, en Costa Rica manejamos pues tres estilos de monta. Está la monta americana, la monta rústica, ¿verdad?, guanacasteca, y la monta de espuela de ganchos o de picos, como llaman comúnmente, ¿verdad? La medida para las espuelas de pico, que es la que normalmente más se ve, es de 7 milímetros. Esto es de vital detalle en cuanto a nosotros los veterinarios, ya que siempre ahí se dan los roces, ¿verdad?, los enfrentamientos, ya que nos toca trabajar como mediadores entre los ganaderos y los montadores, ya que algunos montadores pues quieren ganarse pues unos milímetros de tamaño en dichas espuelas, pero es parte de nosotros a la hora de hacer la desinfección de las espuelas antes de cada monta, medir dichas espuelas y garantizar que la competencia es justa, tanto entre el toro con el montador. Manrique, yo creo que con esta breve explicación, porque si quisiéramos podemos seguir hablando toda la tarde de todo lo que significa esto. Muchísimas gracias por estar hoy en Hablemos de Caballos y Más, por permitirnos que la gente conozca pequeños detalles que se deben de tener en las fiestas y principalmente con un veterinario. Muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y esperamos verlos en los próximos eventos taurinos y equinos de Costa Rica. Bueno, muchas gracias. Continuamos con más desde Pozo Azul de Avangares. Continuamos desde el redondel de Pozo Azul en esta linda tarde con Cantinero, un caballo color blanco costarricense de paso de 10 años, quien lo monta Karina Villalobos y su propietario Katia García, y quien me acompaña Armando Ramírez. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Armando, un bonito, como decimos, caballo, de esos que nos gusta para los topes, una linda capa para mí, para muchos, pues, ¿no? Pero un color blanco muy bonito. Viene de Jardinero. Ya, imagínense, Jardinero ha sido un caballo de los de Costa Rica, del paso costarricense, un caballo que ha dado demasiado, y este caballito no lo deja ahí, por ahí va caminando bien, si no lo pone a trabajar, repica, un caballito repicador, alegre, y un caballito que sirve para lo que usted quiera, si lo quiere para la finca, si hay que trabajar un mecate, lo trabaja, y hay que andarlo en la calle, el caballo
se defiende bien en la calle y en la finca. Armando, ya son muchos años de estar aquí en Pozo Azul y de tener varios ejemplares. ¿Hace cuánto tenés este ejemplar ahí en las cuadras, el Guayacán? Este caballo es una historia muy bonita. Lo hice, lo tuve en la finca, ahí en la cuadra, 10 meses, se lo llevaron, lo tuvieron por bagaces, y de ahí me dijeron otra vez que si podía tenerlo ahí en las cuadras. Y claro, con mucho gusto, un caballito de estos, cualquiera le gusta tenerlo. Y ahí lo tenemos de nuevo, y ahí estamos trabajándolo siempre. Sí, sí, vemos, es un caballo que morfológicamente, pues un caballo muy bonito, con unas orejas atentas, un caballo con buenas ancas, con buen cuello, anteriores, posteriores, con esa cola paradita, como vemos. Como decimos, un costarricense de paso ya formado, ya hecho, como para que nos gusta a los ticos, disfrutar. ¿Y con qué más que con ese nombre? Cantinero, sí, ese caballito, ya, como le sirve a cualquier montador, le sirve a cualquier señora, a cualquier señor, y es un caballo bonito para andarlo, presentadito. Sí, hoy montado por Karina Villaluz, tu sobrina, y yo creo que eso es lo que más nos gusta, la pasión por los caballos, y yo creo que eso va de descendencia en descendencia, y cada día crece más lo que es la pasión por los caballos. Sí, claro, no. Yo sé que me siento muy orgulloso de tener a la sobrina ahí y poder darle un caballito para que ella lo luzca. A ella le gustan mucho los caballos. Y hay una, yo digo que no, sobrina, una hija. Para nosotros es una hija. Y entonces ahí está el caballito. Y entonces ella tiene su buen caballito, pero ella hoy no estaba en las condiciones. Entonces yo le dije, no, Karina, ahí está el caballito para que usted lo monte. Así es que, y desde hoy, desde aquí lo estamos invitando ese próximo 29 de enero a ese gran tope en Pozo Azul de Avangares, donde van a estar todos estos lindos ejemplares y mucho más que nos van a visitar del país. Aquí el 29, a partir de las 12:30 del día, va a haber comida y una barra libre hasta las 3 de la tarde. Qué bueno va a estar eso, Armando. Bueno, no hay invitar a todos los caballistas que se vengan a Pozo Azul. Para nadie es un... Pozo Azul siempre ha sido muy bonito, el tope ha sido muy bueno, y esperamos que este año sea mejor, pidiéndole a Dios que todo salga bien y que sea para bien. Que los visiten, por favor, a Pozo Azul, y para estar en el topecito, si Dios quiere, el 29. Después de ver este lindo ejemplar, vamos al cierre de nuestro programa. Estar una hora en este lindo lugar, Pozo Azul de Avangares, no queda más que agradecerle a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares y llevarles una tarde más equina de este lindo país. Y sin antes de agradecerle a toda esta linda gente, a José Miguel, presidente de la asociación, por darnos la oportunidad de llevarles información que usted vio de primer nivel desde Pozo Azul de Avangares. José Miguel, muchísimas gracias. Bueno, Aldo, las gracias para ustedes. La verdad es que muchas gracias a la gente de Radio Puerto. Excelentes programación, todo lo que han hecho, muy excelente. Agradecerle también a los señores que vinieron aquí a prestarnos o a mejorar que pudiéramos admirar los caballos, que es muy importante, ¿verdad?, para el tope. Y también yo aquí a la par de estos dos pilares de Don Valentín y mi padre, Miguel Ángel Porras, que son los que han hecho posible lo que el día de hoy tenemos en nuestra comunidad. Así que me siento honrado, agradecido, Aldo, también, como decís vos, agradecido con Dios, y invitar a la gente, invitar a todos los caballistas a que vengan para el día 29, domingo 29, que nos acompañen, y las fiestas también, que empiezan del 27 al 31. Gracias, Aldo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos ven, y los esperamos este y todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en un programa más de Hablemos de Caballos y Más. ¡Los esperamos!